Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro video para el canal. Y tal como lo vieron, en esta ocasión les traigo mi aventura de 100 días por las cuevas dulces, donde absolutamente todo será hecho de algún material especial. Si te interesa saber todo al respecto sobre este mod, te estaré dejando mi review completa en la descripción. Sin embargo, para hacer la cosa más divertida, tendremos algunas reglas y objetivos. En este caso, no podemos salir en ningún momento a la superficie, a menos claro que hayamos derrotado ya a la Dragona de Lend y viajado por el portal. No podemos hacer de ninguna forma algún tipo de granja técnica. Esto incluye granjas de hierro, de comida o hasta de experiencia. Todo con el fin de hacer todo nosotros mismos. Podemos salir de la cueva dulce siempre y cuando sea bajo tierra, ya que de esta forma podremos obtener minerales o incluso viajar a otras cuevas. También he añadido algunos mods interesantes para mejorar la experiencia de juego, como el Artifacts, un mod de jaulas para facilitar el transporte de algunas criaturas y otro para ocultar la armadura, aunque sinceramente no termino usándolo. También como objetivo tendremos que derrotar al gusano de chicle, un enemigo muy poderoso que se encontrará en estas cuevas. Posteriormente tendremos que conseguir la armadura completa de jengibre con todas las herramientas de la cueva dulce. Eventualmente también tendremos que derrotar al Ender Dragon con todo el nuevo armamento que habremos conseguido. Y por último, transformar un bioma normal en uno de caramelo con ayuda del compresor de biomas y el caldero dorado. Y bueno, ya que tenemos todas las bases bien claras, ahora sí que sí, con ustedes 100 días viviendo en una cueva dulce. Y comenzamos dentro de la cueva dulce, en esta pequeña base que dejé preparada. Y espero que no les moleste porque me traje mi cofre de bonificación. En este caso, para poder plantar los brotes necesitaremos forzosamente tierra normal, ya que el suelo de esta cueva estará hecho totalmente de chocolate. Pero no se preocupen, ya que la tierra podremos conseguirla al momento de ir a minar. Y otra cosa que nos vendrá bastante bien al momento de comenzar es que absolutamente todos los bloques que encontraremos en el suelo se pueden comer, pero obviamente alimentarán bastante poco. Y ojo, estoy viendo a lo lejos la primera serpiente de chicle. Honestamente no sé si esta puede llegar a atacarnos, pero ya te digo que si fuera el caso no habría forma de poder escapar, ya que esta serpiente es incluso capaz de atravesar la propia tierra. Aunque eso sí, habrá otros peligros que serán mucho más grandes, como por ejemplo el caniac. Y ojo, estoy viendo uno a lo lejos y vaya por Dios, esto va a ser muy complicado. Pero para nuestra mala suerte tenemos que ir hacia allá, ya que es la fuente de tierra y piedra más cercana que vamos a tener. Y este tipo de piedra definitivamente no nos va a servir. Y ojo, ojo, nos está pegando un creeper de chicle, tenemos que correr. Oh por Dios, aquí viene. Aquí viene, chicos, aquí viene. Vamos a tener que irnos rápidamente de este lugar. Y finalmente llegamos, ahora vamos a empezar a picar un poquillo, ya que como dije, nos hará falta muchas cosas. En este caso, si podemos encontrar carbón, piedra o incluso tierra, me vendría perfecto. Hola, ¿es de alguien este hierro? Y ojo, encontramos la primera estructura de artifacts. Bueno, parece que no tiene muchas cosas y... ¡Oh! Vaya, ¿quién lo diría? Era una trampa. Pero mira, por lo menos me llevo la cama. Aunque, sinceramente, no sé para qué lo voy a usar. Continuamos avanzando y ojo, encontramos un cofre vivo. ¡Wow! Estos son súper peligrosos. Uy, 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 me mata. No puede ser que vaya a llegar tan... No puede ser que me vaya a matar tan rápido. Vale, vamos a intentar taparlo. No pasa nada. Ojo, está pasando. No puede ser. Voy a morir. ¡Buah! ¡Buah! Estuvo cerquísima. ¡Ojo! Me dejó unas botas. Bueno, unos tenis. Unas botas. Vale, voy a comer un poco de chocolate para recuperar la vida. Vamos a tapar. Y lo mejor de todo es que esta persecución me llevó a un camino de tierra. Y nada más comenzar, ya tenemos con nosotros un montonazo de tierra para poder plantar los árboles y un artefacto. Es que mejor comienzo imposible. Ya después regresamos a casa y me puse a colocar toda la tierra en su lugar, junto con todos los brotes. Y esperen un momento, ¿qué es eso? ¿Otra vez la serpiente esta? Es que no puede ser, tengo miedo. Y mientras dejé creciendo los brotes, coloqué en el horno un poco de hierro, con el que podemos hacer nuevas herramientas. Entre ellas la más importante de todas, el escudo. También otra cosa que necesitaremos en caso de que encontremos algún cultivo como la papa o la zanahoria, porque es que sinceramente ya estoy harto de comer puro dulce, porque... Si es que al final, cuando termine el reto, voy a terminar con diabetes tipo 2. Sin embargo, no estoy muy seguro de si la soda es capaz de poder crecer cultivos.
Hacemos un caminito para poder bajar y subir rápidamente. Y nos vamos directo en busca de una fuente de agua o refresco en este caso. Y vaya, ¿quién lo diría? Justamente tenemos vecinos. Estos señores me caen bastante mal, ya que son capaces de robarte cosas de tu inventario. Lo bueno de esto es que también podemos robarles algunas cosas. Y a ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Una barra de pan! ¡Increíble! Mira, todo lo que no tenga azúcar y se pueda comer, bienvenido sea. Pues que en serio, lo estoy pasando muy mal. Pero tristemente para nosotros, yo creo que vamos a tener que comer dulces por un largo rato más. Bien, vamos a intentar entrar por aquí, a ver si no me roban nada, que ya les digo yo que sí que lo van a hacer, pero sinceramente no tengo nada más de valor. Lo que sí me interesaría es ver en los cofres si puedo encontrar algo más. Unos cuantos bastones y unas chispitas. Bueno. Por dentro está lleno de galletas. Buah, es que de aquí no voy a salir con nada. Buah, este paso me van a robar todo lo que yo me robe. Vamos a tapar y mira, aquí hay otro cofre. Ah, que es el mismo de antes. Hasta nunca, aldea de galletas. Y luego viene el tipo este como si me quisiera robar la cartera. Vaya por Dios, aquí viene otro caniac, no puede ser. Este señor me revienta, tengo que irme de aquí rápido. Vamos a subir y, oh por Dios, me matan. Este será el fin del hombre araña, no puede ser. Vale, creo que aquí ya no me puede alcanzar nadie. Me tapo y todo. Buah, ¿quién lo diría que una cueva dulce sería tan peligrosa? Y eso que todavía no vemos a las criaturas más peligrosas. Pero volviendo con el objetivo principal, vamos por un poco de agua. Y ojo, salió un pescado de gomita de aquí. Vamos a ver, ¿puedo tomarlo con el cubo? Efectivamente, se puede. No sé para qué me vaya a servir esto, pero genial. Y a ver, como recordarán, esto no se trata de agua. Sin embargo, por acá sí que estoy viendo agua natural. Y sinceramente, para caminar otra vez hasta acá, no me voy a arriesgar. Así que voy de una vez por este agua que sí que estoy seguro que me va a servir. Pongo esto por aquí, rápidamente tomo el agua y me voy de aquí como pueda porque no estoy buscando problemas. Y a ver, oh, mira, ¿qué pasa si quito esta menta? Honestamente, no sé qué es lo que te puede... Pero ¿y este ataque tan gratuito? Es que salió prácticamente de la nada. Guau, no se hacen a la idea de la tensión que se tiene en este lugar, ya que, por ejemplo, te puede atacar cualquier cosa. Vale, por aquí no vamos a bajar, obviamente que no. Ahora la pregunta es, ¿por dónde podré...? ¿Pero qué? ¿Cómo es que subió hasta acá? No, en serio, no me lo puedo creer. Es que... Mira, ahí te quedas, yo me voy. Y para mi mala suerte me estoy quedando sin comida. Bueno, si esto se le podría llamar comida. Lo bueno es que no estoy tan lejos de casa. Voy a aprovechar y voy a usar el poco polvo de hueso que tengo para hacer que crezcan las cosas. Es que de verdad, necesito ahora materiales. Y sobre todo comida de verdad. A ver, vamos a darle al árbol y ¡ojo! Es rosa, ¿por qué? Bueno, supongo que se ve bien. Lo que no entiendo es por qué no han crecido. Con todo el tiempo que llevo aquí ya deberían haber crecido. Pero el lado bueno es que por lo menos tengo un poco más de comida. Vale, yo creo que voy a replantarla para así tener un montonazo de comida después. ¡Buah, es que esto es stonks, señores! Me hago un pequeño cultivo de cañas de azúcar para después conseguir papel. Me creo algunos picos extra y me voy a la mina. Ya que en estos momentos necesito tener por lo menos la armadura básica de hierro. Para así dejar de tener tanto miedo de salir a explorar. Todo va con normalidad, recogiendo un poco de hierro, algo de carbón, pero de la nada aparezco en una mina. Y esto sinceramente me viene bastante bien, ya que podemos encontrar cosillas en los cofres. Y si llegáramos a encontrar algún tipo de cultivo, me vendría bastante bien. Y ojo, parece que alguien me está recibiendo en las minas. Vale, y no es ningún problema, puedo acabar con él. Eso sí, teniendo un poco de cuidado, ya que la recuperación de vida que tenemos no es muy buena, que digamos. Y a ver, en este hay algunas cosas muy interesantes. Honestamente hubiera preferido que fuera algún cultivo, pero mira, una manzana dorada, y por supuesto también un artefacto, el cual nos permitirá tener un nivel más de loot, básicamente como si tuviéramos botín, cosa que en este punto, la verdad es que nos viene muy bien. Y avanzando un poco, nos encontramos con nuestro primer Enderman, y honestamente no sé si enfrentarme a él, ya que este señor de unos cuantos golpes me puede matar. Pero mira, vamos a poner unos bloquecillos arriba para que no pueda pasar, y vamos a golpearlo, y efectivamente no puede pasar. Esto, para quien no lo sepa, los Endermans miden 3 bloques, y efectivamente tenemos la primera Ender Pearl de la serie. Nah, increíble. Ya solamente faltan 11. Continué explorando y minando un muy buen rato y no pasó nada interesante hasta que... De repente me encuentro con otro cofre, pero este sí que estaba protegido por un montón de arañas de cueva. Y como sabrán, estos básicamente son como un jefe del Dark Souls. Así de chiquitas como las ves, son la principal causa de que los jugadores primerizos terminen muriendo. Bueno, esto último me lo acabo de inventar. Ah, sí, mira, para que ya no vuelvan a salir. Tú no te me vas a escapar. Bien, ahora sí que sí, vamos por ese cofre. Y mira, incluso encontré otro cofre. Y está justamente por debajo de una grieta. ¡Guau, qué bonito sería volver a subir a la superficie! Y bueno, no es el mejor cofre que vayamos a ver en la vida, pero... bueno, algo es algo. Continúo explorando un poco más, recolectando materiales, algunos minerales extra. A ver si por de casualidad puedo encontrar algún otro cofre, pero no pasó absolutamente nada. ¡Guau, la cantidad de cosas que vamos a guardar en casa no tiene sentido! Pero si me estaban esperando aquí. Y desgraciadamente para mí no puedo encontrar los dos al mismo tiempo.
Y sobre todo el Caniac, que aún teniendo el escudo, el cabrón hace demasiado daño. Como ven, no tengo ninguna brecha segura. El cabrón está pegando literalmente cada segundo. Buah, tengo que arriesgarme o si no me va a terminar rompiendo el escudo. ¡Buah! Mira nada más, me dejaron a un corazón. ¡Un corazón! Vamos a regresar a casa. Voy a darle un poquillo con el polvo de hueso a los cultivos. A ver qué pasa. Es que no entiendo por qué no estarán creciendo. Vamos a ampliar un poco el área de la caña de azúcar y a poner un poco más de agua. De esta forma, ya finalmente tenemos agua infinita en casa. Ponemos los cultivos. Desgraciadamente, solo encontramos semillas de remolacha. Muy bien. Gustado cualquier otro cultivo menos este, vaya suerte que tengo. Y a ver, ahora mismo quiero saber por qué no crecen los cultivos. Debe ser porque no hay luz aquí adentro. Y efectivamente, mira, los cultivos ya están empezando a crecer. Bien, ahora sí que sí, no debería de haber ningún problema. Guau, eso estuvo demasiado cerca, Cada vez se está acercando demasiado. Pero bueno, con este intento, si no me atacó, es porque es totalmente dócil a menos que yo le haga daño. Entonces puedo sentirme un poco más tranquilo. Con el hierro que conseguimos en la mina, termino haciéndome la armadura completa. Pero aún así me sabe a poco, así que regreso una vez más a la mina, esta vez en busca de diamantes, ya que estos serán muy necesarios para más adelante, sobre todo para la creación del portal y también la mesa de encantamientos. Y ya estamos preparando las cañas de azúcar para poder obtener libros. Y en esta aventura será muy necesario contar con buenos encantamientos, ya que algunas herramientas de la cueva serán mucho más poderosas con nuevos encantamientos. Aunque sinceramente a este punto no sé cómo voy a obtener el cuero, ya que de ninguna forma los animales normales pueden aparecer aquí. Pero mira, luego de un rato finalmente podemos encontrar el primer diamante. Solo espero que no sea el único. Continuamos minando y no les voy a mentir, estuve fácilmente como una hora y media tratando de encontrar otro diamante. No sé qué le pasa a esta cueva porque no hay nada. Hasta que finalmente encontré este otro diamante y para mi mala suerte solo había uno. Sí, así como lo ven. Al final terminé tan harto que regresé a casa. La búsqueda de diamantes seguirá en otro momento. En cambio me puse a hacer algo más divertido. Una de las mejores herramientas que tiene la cueva es sin duda los ganchos de dulce. Así que primero vayamos por el Caniac. Esta vez no debería ser tan complicado, tengo una mejor armadura. Y claro, uno diría que es mucho más fácil. Y es que mira nada más la cantidad de vida que me quita. Nah, yo creo que se pasaron con este enemigo, es demasiado peligroso. Y ahí tenemos una de las piezas, ahora vayamos por el árbol. Lo bueno que cerca de casa hay bastantes árboles. Nos llevamos una de estas lianas y ahora sí que sí, con esto tenemos los ganchos. ¡Buah! Es que son muy buenos, tienen que verlos en acción. Y ahora sí que teníamos el gancho, ahora era momento de conseguir una nueva fuente de alimento. Y tristemente para nosotros, las remolachas no es que sean precisamente el mejor alimento. Aún así, dentro de las cuevas existía un alimento que era bastante bueno. Aunque si bien un poco caro, yo creo que valía totalmente la pena. Para este necesitamos 3 helados de cada sabor. Bastones de caramelo, caramelo puro de los slimes y también un cuenco. Pero ya que tenemos todos los ingredientes, ¿por qué mejor no hacemos primero una pistola de chicle? Pero bueno, volviendo con la comida, ahora sí que sí tenemos todo lo necesario para poder criar los zombies. Y este definitivamente sí quiere una buena comida. Bueno, un poco dulce para mi gusto, pero bueno, supongo que era mejor que comer tierra. Y de hecho, ya que estamos mejorando nuestro armamento, vamos a hacernos de una vez unas botas. Para esto, desgraciadamente, tengo que acabar con algunos pescados. Una vez que los metemos en el horno, nos estarán dejando la gelatina. Con esto y unos bloques luminosos, ahora sí que sí tenemos las botas de gomita. Estas son bastante útiles si las combinamos con el gancho. ¡Buah! Es que mira nada más con tu estilo. Creepers para la pistola de chicles. Yo creo que con esto ya no me harán falta municiones. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Una licobruja! Estos enemigos son muy complicados de derrotar. Vamos a ver si me deja de primeras el bastón. Que bueno, a ver, no creo, pero no pierdo nada intentando, ¿no? Vamos a ver, por favor, dame el bastón. No me dejo el bastón. Bueno, esto me puede servir de algo. Suficiente aventura por el día de hoy. Vale, nos hacemos más comidita. Es una lástima que no se pueden apilar. Pero bueno, aquí dejaré en el cofre algunas raciones de emergencia. Vaya, ¿quién lo diría? Justamente a lo de casa teníamos otra casa de jengibre. Vamos a ver si podemos encontrar algo que sea útil para nosotros. Y a ver, de momento la cosa no pinta del todo bien. Únicamente estoy encontrando dulces y algunas comidas extra, pero ahora mismo de comida voy bastante bien. ¿Y saben qué? He llegado a la conclusión de que en este momento es subir experiencia. Y yo creo que la mejor forma para eso será yéndome a la mina. ¿Quién sabe? Igual le podamos encontrar algunas cosillas extra. Y a ver, no les voy a mentir, no hubo nada emocionante. Simplemente fue picar hacia el frente y ya está. Pero mira, tenemos cosillas buenas. El siguiente paso para poder tener la mezcla de encantamiento será un poco de obsidiana. Y ya que estamos, antes de irme, termino crafteándome el libro para la mesa. Avanzamos con ayuda de nuestro poderoso gancho y en eso me encuentro
encuentro con una casa de brujas. Y a ver, si bien la última vez salimos victoriosos, estamos hablando de una casa completa. En una de estas casas suele habitar por lo menos 10 ligobrujas. Y a ver, no les voy a mentir, soy valiente pero no tonto. Y justamente mientras me encuentro tratando de escapar, tres caniacs con el azúcar hasta arriba vienen contra mí. Intento escapar lo más rápido que puedo, incluso les disparo con la pistola de chicle, pero aún así termino cayendo frente a una bruja, es que es una locura. Ahora pueden ver por qué es tan necesario tener la mesa de encantamientos. Ey, 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 ¿a dónde crees que vas, bruja? Pero si alguien me acaba de tirar algo, no puede ser. ¿En serio también hay brujas normales? No me lo puedo creer. Guau, si no encuentro una cura rápido o me escondo, estoy prácticamente muerto. Vamos, vamos, come, come. ¿Cuánto dura el efecto del veneno? No puede ser. Nah, chicos, estoy muerto. Mientras tengo poca vida, es muy seguro que terminemos muriendo. Pero mira, afortunadamente no vino nadie. Vamos a ver si puedo encontrar por aquí otra vez a la bruja. No creo, porque estas cabronas pueden desaparecer. Así como luego te aparecen en la cara, se desaparecen de la nada. Tengo la armadura reventada. Yo creo que cuando regrese a casa me voy a hacer un set completo, que la verdad ya va siendo hora. Vamos a regresar con las brujas, a ver si hay un poco de suerte y podemos conseguir finalmente el bastón de dulce. Que a ver, quieras que no, es uno de los objetos que tenemos que conseguir para nuestra aventura. Y mira, la pistola de chicles no es del todo inútil, ya que a falta de flechas tenemos chicles. ¡Wow! Me acabo de atacar con el bastón. Intento debilitarlas un poco más con la pistola y a ver, no hace mucho daño, pero por lo menos... estamos haciendo daño a larga distancia, queramos que no. Y a ti, no te quiero en esta pelea. Fuera. Vamos a ver, creo que cayó por aquí. Pero bueno, creo que terminó desapareciendo. ¡Holo! El efecto de subidón de azúcar. Nah, increíble. Tenemos 17 segundos de subidón de azúcar. Vamos a ver si podemos aprovecharlo. Me acaban de tirar otra poción de veneno. Nah, yo creo que esto es una mala idea. Yo creo que mejor me termino yendo. Pero recuerden mis palabras. Vamos a volver. Luego de tremenda pelea, finalmente llego al lago de lava. Recolecto la obsidiana que necesito, regreso a casa y me hago finalmente la mesa de encantamientos. Pero nuevamente recuerdo que no tengo cuero, así que de momento la mesa se va a quedar ahí. Sin embargo, para matar el tiempo lo que hice fue tratar de obtener la armadura de jengibre. Así que regresamos a la aldea de jengibre, ya que en esta ocasión vengo con muchos más dulces. Y a ver si ahora sí podemos tener un poco más de suerte. Pero no me lo van a creer. Estuve como 2 horas como loco tratando de obtenerla y al final no tuve ninguna pieza. No sé si al final estuve haciendo algo mal, si directamente la función de la armadura no estaba del todo bien, así que era momento del plan B. Regresé a casa, me traje algunas jaulas y capturé a algunos hombres de jengibre. De lo que sí no estoy seguro es que si en algún momento van a desaparecer, pero bueno, vamos a tener fe. Pero por si acaso voy a ponerle Alex a uno de ellos, ahí, bien bonito. Y luego de pensarlo un rato, finalmente llegué a la conclusión de que la mejor forma de obtener cuero sería yendo al Nether. Ya sea de los propios Hoglins o en este caso, tradeando con los Piglin. Y claro, alguno dirá, ¿pero de qué estás hablando, güero? ¿Acaso estás loco? Si a duras penas tienes un poco de hierro. A lo que yo te voy a decir, ¿acaso no sabes que uno de los ores más comunes del Nether es precisamente el oro? Y sí, tan solo luego de unos minutos finalmente consigo un poco de oro. Y efectivamente, estos sí que pueden dejarte cuero. Otra cosa buena que tiene el Nether es que también podemos sacar mucha experiencia al momento de minar cuarzo. Pero como no estoy loco, únicamente vamos a minar bajo tierra. Y sí, sé que estoy teniendo demasiado cuidado, pero llegados a este punto no quiero volver a empezar. Regresamos a casa y conseguimos bastante buenas cosas, no solamente el cuero. También algunas flechas espectrales, algunas pociones de resistencia al fuego. Sin embargo, me olvidé de una cosa muy importante, y es que no recolecté casi nada de cañas de azúcar. Así que la construcción de la mesa será un poco más tardada. Pero ya que finalmente la tenemos, ahora sí que sí, vayamos a encantar un poco. Yo creo que lo más importante que podemos tener no es una pieza de armadura, sino un buen pico. Vamos a ver qué nos puede dar en este primer intento y a ver, no está nada mal. Me hubiera gustado tener el pico de fortuna de primeras, pero bueno, no está mal. Vamos a usar otro pico, a ver qué tal. Vamos, por favor, dame suerte. Y efectivamente, tenemos el pico con fortuna en el segundo intento. Wow, es que últimamente estoy teniendo bastante suerte. Y bueno, ahora sí que teníamos una muy buena herramienta para minar. Era más que obvio que ahora sí teníamos que ponernos seriamente en la búsqueda de diamantes. Y es que teniendo eficiencia y fortuna, ahora sí el proceso iba a ser muchísimo más rápido. Y mira quién me iba a decir que al final terminaría llegando a una Ascent City. Y mira que normalmente pasaría de este tipo de cosas. Pero ahora mismo conseguir
algún libro o armadura con buenos encantamientos, sería una de las cosas más útiles que podría tener ahora. Y si tuviéramos que decir algo a nuestro favor, es que tenemos el gancho y las botas, cosa que nos estará facilitando mucho poder escapar. Bueno, encontramos el primer cofre, vamos a ver qué tiene. Bueno, no está nada mal. A ver, ¿de qué es el libro? No puede ser. Insisto, este día que estoy grabando tengo muchísima suerte. A ver si no se me acaba cuando vea al guarden. Vale, tenemos que irnos de aquí. Hemos despertado un guarden. Vamos a usar el gancho y ¡wop! Efectivamente, funciona bien. A ver, obviamente aún puede rastrearme desde cerca, entonces hay que alejarnos un poco más. Bien, yo creo que desde aquí ya no debería de poder aparecer. Bien, creo que ya se fue el que estaba cerca. Vamos a ver qué tiene el cofre. Este no tiene tantas cosas buenas. Paso. Vale, mira, aquí hay otros más. Espero que estos sí tengan cosillas buenas. Este no tiene tanto. Me estoy encontrando con cofres muy malos. Espera un momento, esta manzana es una manzana encantada. Nah, ya está, el mejor cofre del mundo, ya no digo nada. Vale, acabo de despertar otro guardián al lado mío. Vámonos de aquí y yo me voy. Regresamos a casa con un montonazo de cosas y, lo más importante, hemos regresado vivos. Y a ver, ahora que estoy recordando, ya no queda ningún hombre de jengibre. Buah, es que los desgraciados no me dejaron ni las migajas. Vamos a intentar encantar en la pechera. Protección contra el fuego. Yo paso. ¿Y qué tal los pantalones? Los pantalones me dan protección. Vale, me quedo con los pantalones. El lado bueno de todo esto es que ahora sí que sí tenemos el pico definitivo, con reparación, eficiencia y fortuna. Y fue así que a partir de ese momento mi vida solamente se basó en subir experiencia y comenzar a encantar mi armadura como loco. Y no voy a exagerar con ustedes cuando les digo que estuve horas de farmeo y de paso también tradeando con algunos piglin a ver si había suerte y me daban algún ender pearl, cosa que desgraciadamente no fue así. Y esto continuó haciéndolo hasta que finalmente conseguí la armadura completa, que si bien no es la mejor de todas, esto me iba a permitir finalmente pegarme de una forma segura con cualquier enemigo. Y continuando con la búsqueda de los objetos, me propongo a buscar el saco de la saciedad, un objeto increíble que podrá comer por nosotros, básicamente como si fuera un pingüino. El problema es que para poder crearlo, los otros objetos no son muy complicados de obtener, pero el que sí nos estaría jodiendo un poco la vida sería el diente dulce. Y la única criatura que puede dejarlo es precisamente el gusano de dulce. Y a ver, tarde o temprano teníamos que acabar con él. Así que primero me pongo en búsqueda de los otros objetos, y luego me pongo a explorar por todo el bioma en busca de algún gusano, pero tristemente no encontramos ninguno. Y mira, llegados a este punto, yo creo que la única forma de poder avanzar rápido sería con el Goptop, una herramienta muy útil que es capaz de invocar a un gusano en cualquier parte. Bien, ya tenemos aquí el Goptopper. Vamos a colocarlo en su lugar. Y ojo, una vez que salga el gusano tenemos que ser muy rápidos. Bien, primer objetivo cumplido, tenemos atención. Buah, este señor no tendrá mucha vida, pero es muy complicado pegarle. Con eso de que se está metiendo constantemente bajo tierra, sin duda yo diría que es uno de los enemigos más duros de todo el mod. Ojo, ojo, que me mata, no puede ser. Buah, es que esto no es justo, ¿eh? Si me llevo a morir aquí, sería lo más triste que me podría pasar. Ojo, ojo, creo que se bugueó. Sí, ya no avanza de ahí. Buah, es mi oportunidad. Los envidiosos dirán que es buena suerte, pero yo le llamo habilidad. Y con esto finalmente tenemos el diente dulce. Y mira, nos dejó dos. Que ya te digo que con lo difícil que es ganarle, ya pudo dejarnos la dentadura entera. Una vez que tenemos el saco de la saciedad, me pongo a conseguir la mayor cantidad posible de tierra, ya que recordemos que cada uno de los bloques de esta cueva se puede comer. Y a ver, el saco de la saciedad puede comer cualquier alimento, pero ¿por qué no aprovechar todo lo que nos esté dando el bioma? A ver, vamos a ver si realmente puede comer lo que es ahí. Mira la cantidad de comida que tenemos acumulada. Y eso únicamente con algunos bloques. Es que este saco está demasiado roto, me estará dando de comer por varios días. A ver, otra cosa que había visto por ahí es que supuestamente si le doy una poción a este oso se puede llegar a dormir. En verdad se puso a dormir. Ah, increíble. Bueno, chicos, finalmente llegamos a la recta final. Vamos a la fortaleza del Nether por algunas barras de Blaze, ya que para el que no lo sepa, son muy importantes para los ojos de Ender. Buah, está un poco lejos, también te digo. Bien, vamos a confiar en que no aparezca ningún ghast por aquí que pueda tirarnos. Es que, por Dios, me arriesgo demasiado. Bien, finalmente llegamos. Vamos a ver si podemos encontrar a los Blaze rápidamente. Más que nada porque algunas piezas de mi armadura no tienen irrompibilidad. Bien, vamos a ver qué hay por aquí. ¡Ojo! La sala de las verrugas del Nether. Y cuidado que al parecer tiene guardia. Vale, seguimos avanzando y mira, nos encontramos con un cofre. Y también te digo, si me dejaran pasar se agradecería mucho. Buah, es que este cofre tiene que tener por lo menos la cabeza del dragón con tanta guardia. Que curiosamente no tiene nada.
Bueno, vaya cobre más malo. Qué decepción, ahora estoy deprimido. Discúlpeme mientras me voy a colgar al techo. Y vale, chicos, finalmente me encuentro con mi primer Blaze. Aunque sinceramente está un poco lejos. Oh, pero si aquí están. Y lo mejor de todo es que no me pueden hacer nada. Tengo una poción de resistencia al fuego. Matamos uno y luego otro. Nah, esto es súper fácil. Y mira, yo creo que ya tengo suficientes varas de Blaze. Así que yo creo que mejor regresamos a casa. Una vez en casa, hacemos el pequeño huerto de verrugas del Nether. Y ahora sí que sí, yo creo que es momento de seguir con una de las peores tareas que tuve en este reto, que era conseguir la armadura completa de jengibre. Y ojo, que fuera de cámaras, incluso estuve haciendo algunos intentos extra y al parecer no querían dejarme ninguna pieza. No es sino que hasta el cuarto intento finalmente consigo la primera pieza. Y no tienen idea de la cantidad de dulces que me habré dejado. Y bueno, básicamente estuve así como, no sé, 2 horas. Sí, así como lo escuchan, 2 horas. Así que yo creo que es buen momento para recordarles que si les está gustando este video, vayan dejando su like. Por favor, que es que me lo merezco. Y ahora sí que sí, es que tenemos toda la armadura completa. La mala noticia es que no nos estarán dejando la armadura en un orden específico. Por lo que aquí les estaré mostrando las piezas que me habrá dejado fuera de cámara. Estoy cansado, jefe. Así que ya se estarán haciendo la idea del rato tan divertido que tuve que pasar. Recolectamos un poquito más de comida y terminamos encantándonos un arco. Pero el arco tiene mucha más precisión. El siguiente paso, tristemente para mí, será volver una última vez al Nether. Y es que había olvidado un pequeño detalle. Pequeñito, pero que es muy muy importantito. Que para poder hacer los ojos necesitamos un montón de Ender Pearls. Y aparte del End, el lugar donde más se suele generar Enderman sería el bosque distorsionado. Así que una vez que entramos al portal, me pongo en búsqueda de ese bosque. Y para mi fortuna, no estaba demasiado lejos. Pero es que solamente imagínate, eres un Enderman, estás tranquilamente sin molestar a nadie y de repente llega un puerco a querer acabar contigo. Y así pasé un rato muy agradable, sinceramente, ya que esta era una de las últimas misiones que tenía para el reto. Y tengo que admitir que si no fuera por los hombres de jengibre y ese tipo de misiones tediosas, me la pasé bastante bien. Y son estos pequeños momentos donde finalmente aprecias tener una buena armadura, ya que desde que la tenemos no hemos tenido ningún tipo de miedo y las cosas fueron mucho más rápido. Pero bueno, que me pongo sentimental. Una vez que finalmente obtuvimos todas las Ender Pearls, regresamos a casa y nos pusimos a crear los ojos de Ender, con los que ahora sí que sí estamos totalmente listos para ir al End. Y vale, chicos, parece que este va a ser el final. Vamos en busca del dragón. Espera un momento, es verdad, no hemos conseguido el bastón todavía. Y mira nada más, hay un montonazo de brujas. Seguramente que ahora sí me va a dejar el bastón rápido. Y vuelvo a recordar que algunas piezas de mi armadura no tienen irrompibilidad. Y a ver, sinceramente, no quiero llegar con el dragón con la armadura rota. Mira, a estas brujas normales hay que matarlas rápido. Es que solamente van a estar molestando con sus pociones de veneno. Bien, aquí tenemos una bruja. Vamos a ver si esta sí me la deja. No. Ey, ey, ey. ¿Quién te dijo que te puedes llevar eso? ¡Cerdo! Vale, vale. Esta sí que me la va a dejar. Tampoco. Oye, oye, ¿qué está pasando? Ya maté como a 20 brujas y no me están dejando el condenado bastón. Y a ver, yo entiendo que no tengo saqueo en la espada, pero ya debería de habérmelo dejado, ¿no? Recordemos que tengo un sombrero que me da saqueo. Pero nada, por más que mato brujas, no me está dando el bastón. Y mira, supuestamente las brujas se generan infinitamente, pero creo que ya me las acabé. Así que vayamos en busca de otra casa, a ver si tenemos algo de suerte. Y mira, encontré una casa de brujas dentro de una dona gigante. Buah, es que no me van a negar que las construcciones de este lugar son increíbles. Y para mi mala suerte, solo hay una. Uf, vaya, ¿quién lo diría? ¿Me estás diciendo que solo había una bruja en este lugar? Es que no puede ser. Bueno, en este caso, vayamos a buscar otra. Y mira, esta construcción sí que se ve incluso más grande que las anteriores. Nah, seguramente aquí sí. Aquí sí que podemos conseguir ese bastón. Pero qué recibimiento más peligroso. No sé dónde me acabo de meter, pero se están generando demasiados enemigos. Es que mira, hasta me rompieron las botas de goma. Guau, son demasiadas brujas. En la primera construcción sí que lo tenía un poco más controlado, pero aquí están a punto de matarme. Incluso habiéndome comido la manzana encantada, que es que si no me iba a morir, me está costando trabajo. Bueno, total, no la voy a usar contra dragón, así que provechito. Y creo que tomé la mejor decisión, porque son demasiados enemigos. No solamente brujas, sino que por alguna razón también se generan un montón de caniacs y creepers de chicle. Mira, al final tuve que regresar a la primera estructura porque incluso me terminé acabando las que estaban aquí. Y al menos por lo que estoy entendiendo, sí que se pueden volver a generar, pero de alguna forma es como si tuvieran que recargar los chunks. El lado bueno de esto es que no está tan complicado como la anterior estructura.
aventura. Vamos, por favor, dime que tú eres la que me va a dejar el bastón y... ¡Oh! ¡Efectivamente! ¡Finalmente! No tenía idea de que el bastón de azúcar fuera tan complicado de obtener. E incluso diría que es un poco más tardado que obtener cabezas de Wither. Pero mira, al final valió la pena. Vamos a ver qué hace. Vale, puedo invocar un pequeño remolino de azúcar, nada mal. Y también invocar las mentas giratorias. Eso sí, tontos no vamos a ser, tenemos un montonazo de niveles. Vamos a ver qué encantamientos podemos sacarle a este bastón. Eso sí, no sin antes crear otro de los objetos raros de este mod, que es el disco de música, que solamente podemos obtener las piezas en casas de bruja. Y mira, no está nada mal, sí, me gusta. Pero ahora sí, lo que estábamos esperando, vamos a ver los encantamientos que nos estará dando este bastón. Y bueno, no está nada mal, no es un mal encantamiento para nada. Estos encantamientos nos permiten que los hechizos duren más y tener dos mentas extras que giren a nuestro alrededor, cosa que puede ser bastante útil. Y ya que estamos, vamos a gastar los demás niveles. Voy a encantar el gancho y también las botas, que simplemente me dieron irrompibilidad. Reparamos la armadura y de paso también mejoramos un poco las botas, ya que en la Ancient City encontramos dos libros con caída de pluma. Y después me pongo a recolectar algo de algodón de azúcar, necesario para poder craftear el chocolate glaseado. Estos bloques serán muy importantes para poder convertir el bioma una vez que salgamos a la superficie. Y a ver, voy a hacer un pequeño paréntesis porque quiero que adivinen ahora qué fue lo que se me olvidó llevar. Vamos a ver si estuvieron atentos el resto del video. Y ahora sí que sí, con todo este nuevo armamento full reparado, nos vamos a derrotar al dragón. No sé cuánto vaya a tardarme, pero vamos a hacer una pequeña transición. Total, ya están acostumbrados. Vale, chicos, finalmente he llegado al portal, pero no paran de aparecer estos silverfish. Es que son asquerosos. ¿A quién se le habrá ocurrido que estos sean los guardianes del portal? Y mira, tuvimos la suerte de que hay dos ojos ya puestos. Y a ver, mi recomendación sería tener siempre los 12 ojos, nunca se sabe. Colocamos todos los ojitos y ahora sí que sí, prendemos el portal para nuestra última aventura. ¡Wop! Vale, ya estamos aquí. Creo que no me traje bloques para poder construir y sinceramente no me voy a gastar los bloques de dulce. Así que vamos a ver si podemos llegar. ¡Buah! Es que si me llego a morir aquí... ¡Uf! Menos mal, ¿eh? Imagínate nada más morir entrando. Sería demasiado triste. Y a ver, ¿por dónde empezamos? Hay que comenzar a destruir los pilares. Y uno... Y dos, y tres, guau. Hacer todo esto con el gancho y las botas, la verdad es que lo hace bastante divertido. Mira, 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 qué alto estoy. ¡Guau! El dragón ahora mismo tiene que estar flipando, Vale, solamente queda uno y ¡pum! ¡Perfecto! Y ahora sí, dragón, prepárate porque te voy a hacer jamón. Y bueno, a ver, si pudiera acercarse por lo menos se agradecería, pero es que el cabrón está simplemente volando. A ver, le puedo hacer daño con las flechas, pero... ¡guau! Es que no me lo está dejando fácil. Vale, ahora sí que sí se está acercando, finalmente, luego de dos días. Vamos a intentar hacer el combo del bastón y efectivamente le estamos haciendo muchísimo daño. Eso es, cómete el remolino de azúcar, que está muy bueno. E intentamos atraerlo con el gancho. Y a ver, de que lo pueda traer, se puede. E incluso le estoy haciendo un poco de daño. Pero mira, por lo menos está divertido. Bien, ya lo tenemos a poca vida. De aquí ya no va a salir. Finalmente, finalmente acabaremos con esta pesadilla de azúcar. Y con esto hemos terminado el combate. Si tuviera que decir algo a favor de este reto, es que posiblemente sea de las veces que más me he divertido acabando con el dragón. Pero bueno, todo tiene su final. Y mira, finalmente un paisaje que no está hecho de azúcar. Fua, es que voy a llorar y todo. Pero aún tenemos una cosilla más que hacer. Vamos a colocar el caldero dorado y así cumplir con nuestro último reto. Pero en eso me doy cuenta de que efectivamente se me olvidó craftear el conversor de biomas. Sí, así como lo están escuchando, no es una broma. Vale, chicos, hemos regresado a la base y voy a craftear el conversor de biomas ya para poder terminar. Pues que no puedo creer que se me haya olvidado esto. Pero mira, vamos a hacerlo de una forma honesta. Lo bueno es que al derrotar a varias brujas nos dejaron bastantes esencias. Así que mira, vamos a utilizarlas para crear el conversor de biomas. Esto por aquí, esto lo ponemos aquí y listo. Bien, ahora lo que debemos hacer es simplemente comerlo y con esto... ¿Eh? ¿Por qué desapareció? Vale, vale, chicos, ya lo he solucionado. Al parecer tenemos que comerlo únicamente cuando nuestra barrita de comida esté en cero. Y efectivamente me puse a correr como loco durante 20 minutos, tal vez, hasta que finalmente la barrita de comida se terminó acabando. Y mira, ¿quién lo diría? No me sabía este pequeño truco. Y bien, una vez que ya tenemos todo, volvemos a donde lo habíamos dejado. Colocamos el caldero y nos estará pidiendo algunos ingredientes. Y es que, como recordarán, al momento
momento de derrotar al gusano de chicle nos dejó dos dientes. Y es aquí donde lo estaremos utilizando. Y efectivamente, muchachos, con esto hemos finalmente acabado con el reto, creando así finalmente nuestro propio bioma de dulce. Y bueno, antes de terminar, me gustaría decir que este tipo de contenido normalmente no suelo hacerlo. Al final quería hacer algo especial por ustedes por llegar casi a los 50.000 suscriptores, cosa que de verdad agradezco muchísimo. Y seguramente algunas personas me vayan a decir que no avanzamos demasiado, pero es que estar tan limitados en cuanto a recursos y aparecer directamente en una cueva tan peligrosa como esta, la verdad es que hace que el progreso sea demasiado lento. Hubo algunas ocasiones en las que tuve que farmear por horas, y en otras esperando a que los muñecos de jengibre pudieran darme la armadura completa, que yo diría que esa fue la parte más tediosa de todo el reto. Pero mira, al final terminamos consiguiendo todo. Pueden dejarme en los comentarios qué les pareció este reto y si les gustaría ver algo parecido próximamente. Y es que estoy pensando seriamente en hacer lo mismo, pero esta vez con las cuevas primordiales. La buena noticia es que esto no será tan complicado, ya que por lo menos ahí tenemos fuentes de madera. Así que todo esto lo voy a dejar en sus manos. Quisiera mandar un pequeño saludo a León, a Dexy, Peppa Pig y Lauchering, los cuales se volvieron miembros del canal de Grato Mini Pig. Un gran saludo a Black Reaper, David Mauricio, Ángel Alfredo, Mexip, FK Dinatsu, Juan Nicolás Martínez, Seis y Nati Dreams, los cuales se volvieron miembros del canal de Grado Gran Puerco. Y un enorme saludo a Nemo Hikari, Grey, Mateo López, Hayes Jagger, Agustín Servín, Intro Dark, Ángel Labs, Benz, Misael Mesano, Telesma 7, JP, Gastón Rodríguez, Eduardo López y Michael Berry, los cuales se volvieron miembros del canal de Grado Marrano Legendario. Muchísimas gracias por seguir apoyando al canal. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado, que sean divertido, que es lo más importante para mí. Si les gustó el video, les pediría que por favor dejaran su like, comentaran qué les pareció este video, qué otro tipo de videos les gustaría ver en el canal y también suscribirse, que eso es muy importante. Recuerden que las lombrices son peligrosas y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! We'll be right back.